buscamos dos grandes objetivos fundamentales. Uno, la formación de nuestras mujeres para poder participar en la vida política nacional. Otro aspecto que tiene que ver con esta reincorporación política está relacionada con la recuperación de nuestra memoria histórica. Cuando estábamos en la insurgencia, teníamos unas leyes rigurosas que de una u otra manera protegían a las mujeres colombianas, protegían a nuestras mujeres en la insurgencia. Hoy en día esas leyes ya no son vigentes. Hoy en día no funcionan, a pesar de que es muy importante, no están funcionando, y en esa medida hay más del 90% de impunidad en nuestro territorio, por lo tanto consideramos. Hace una década, entiendo, Amalia, que se concentró la jornada en las mujeres en la guerra. Hablar ahora de las mujeres en la paz. El enfoque de género es una posibilidad de poder medir y de poder asegurar la realización del derecho a la igualdad. Uno. Responsabilizo, me dijo, a las FARC, al Estado colombiano, pero no les voy a obligar. Yo lo único que
2022, perdón, eso me dijo en el 2010, y ya obtenido el perdón de nuestra libertad, así que entiendo que ya viene en paz. Y esa fue la lección que me dio en aquel momento. Va a continuar sufriendo, pero que en un momento dado ha decidido poner fin a este odio, a este sufrimiento, y positivarlo de alguna forma. Y, en fin, yo creo que por eso estamos tantas mujeres aquí, siendo colombianas, porque creemos que como mujeres tenemos alguna cosa que nos da una mayor capacidad.